Douglas, Derwin, por favor, pasa al ring. Good morning, Mexico. Y buenos días, Puebla. And good morning, Puebla. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, pleased to be here with you. En poquito español y practicing a little bit debate. Of my Spanish and participating in this prefiero debate. Hablar en español, I prefer pero to talk in mejor Spanish, para however, todos I nosotros think it will be better for all of us si hablo inglés. If I go bueno, back to English. Empiezo en inglés. So let me begin speaking the in three English. Of us here nosotros hold tres consideramos que la vida y el universo tienen un propósito, pero solamente si Dios existe. Llamamos a estos dos puntos de vista que William Craig, mencionó en su presentación. Número uno, si Dios no existe, entonces el universo carece de propósito. Y dos, si Dios existe, entonces el universo tiene un propósito. Habló de Dios como un Dios monoteísta por una razón, y es que este Dios es uno que hace más que tan solo existir. El Dios bíblico propositivamente creó el universo. Este Dios también creó a los seres humanos de acuerdo con la imagen divina. Dios entonces ha dotado a los seres humanos con ciertas propiedades y capacidades, incluyendo la racionalidad demostrada aquí hoy, la conciencia sentida por todos los aquí presentes, capacidades para las relaciones interpersonales, la responsabilidad moral y la libertad de la, para la autodeterminación. Se es libre de elegir si estar aquí hoy o no. Y Dios continúa estar personalmente interesado en la vida de todos los individuos, ya sea que crean estos individuos en Dios o no. Dios ha hecho una disposición especial para las relaciones de amor con aquellas personas que quieren complacer a Dios haciendo su voluntad. La obediencia a la voluntad amante de Dios es el más alto ideal de vivir una vida propositiva con significado. Con significado y profunda. Nuestros colegas aquí presentes pueden estar de acuerdo con nuestros dos principales argumentos. Si están de acuerdo con estas dos aseveraciones, se puede entonces pensar que el universo carece de propósito. Parece, con base en lo que han dicho en sus enunciados iniciales, que esto es así, sencillamente porque creen que Dios no existe. Pero supongamos que están en desacuerdo con nuestro primer argumento, en considerando que la vida y el universo tienen un propósito aun cuando Dios no exista. Como nosotros, tienen ellos que decir algo respecto a lo que es este propósito, y Michael Shermer intentó decirlo. Pero claro, muchas de las sugerencias prácticas que brindó sobre cómo vivir nuestra vida con objetivos y propósitos son cosas en las que pueden acordar ateístas y teístas cuando también se presenta un punto de vista ateísta. Si el universo existe por accidente, no existe intención tras el origen del universo. El diseño del universo parece ser un elemento bizarro y sería una imaginación bizarra que fuese aparentemente ser diseñado aun cuando no lo haya sido, como Richard Dawkins piensa. El universo no se está moviendo hacia una meta, ni la conducta humana, ni la historia de la humanidad. Las cosas suceden y punto. No existe un patrón ideal de para la conducta humana y la buena vida, nada último y trascendente que nos dé una estrella en cuanto a cómo es que debemos buscar aquellas cosas que importan. El significado personal es aquello que nosotros artificialmente creemos si es que podemos hacer algo al respecto. Aquellos de este lado, si creen que la vida en el universo tiene propósito, me parece que ese propósito radica totalmente en una elección existencial, cuando mucho. La ironía de esto nos lleva a evidencia de la existencia de Dios. Porque esta elección que nosotros podemos realizar sin la idea de Dios, de tener una existencia significativa, solamente es posible dado que hemos sido dotados por Dios con esta capacidad de autodeterminación. Ellos no pueden explicar por qué experimentamos la libertad y somos capaces de realizar planes y desarrollar proyectos y seguir nuestras aspiraciones sin tener referencia a un Dios personal que nos guíe en esa libertad. Cualquier elección existencial arbitraria sobre la vida, si es que es una opción, depende finalmente de la existencia
de la libertad dada por Dios. Y si esto es cierto, la elección que niega a Dios es una elección por lo que podríamos llamar una vida significativa absurda. El significado de una vida sin Dios y la voluntad amante de Dios es una rebelión contra el propósito final. Para algunos, de hecho, el significado se encuentra en desafiar a Dios no creyendo en Él. ¿Qué hay del caso de la existencia de Dios? La evidencia es rica y compleja, y yo he escrito en detalle al respecto. Esta mañana quiero señalar que nuestro interés colectivo en este interrogante, el punto de esta conferencia que tiene que ver con el propósito, ¿tiene el universo propósito? Es por sí mismo una mojonera de la existencia de Dios, un hito. El preocuparnos con una interrogante como esta implica que somos criaturas de cierta naturaleza, naturalistas, evolucionamos con existencia humana. No se puede explicar todo esto y las capacidades que tenemos como criaturas para tomar seriamente este problema del propósito humano. Si no fuésemos otra cosa excepto polvo de estrellas o una colocación accidental de átomos, como Bertrand Russell dijo, no habría interrogante en cuanto al propósito de la humanidad y ningún problema en cuanto al significado de la humanidad, y no existiría razón para esta conferencia. Gracias. Let's now go to our second round. Before that, in the interest of many people, turn on the light, please. Before we start with our debate, levante la mano los que creen que el universo tiene un propósito. Universe has a purpose. Perfecto. Los que creen que no tiene un propósito. Está muy debatido. Los que están en el medio, como Michio Kaku, es decir, que están poco embarazados. Bueno, vamos al segundo round. If you want to change the order of the persons that will de las personas que van a pasar al ring, es su decisión. Esto lo digo si para ambas partes. Si quieren cambiar el orden de las presentaciones es por razones estratégicas, tienen, por supuesto, su derecho. La segunda parte es más un diálogo. Ya dieron su punto de vista, pero ahora hay que rebatir el punto de vista del otro. Porque el punto del otro no les parece que está congruente o correctamente bien explicado. Primero empezaron ustedes. You were the first ones to start, to begin. Ahora vamos a empezar con los teístas. Tienen 3 minutos. Gancho al intelecto. Now is your turn. William, welcome to the ring. Bienvenido, minutes, William. Tienes 3 minutos. Un aplauso, por favor. Let's give him a warm round of applause. Al ver mis notas para el debate de esta tarde, me parece que hay un amplio acuerdo entre nosotros entre las dos opiniones o argumentos que íbamos a defender. Si Dios no existe, entonces no hay propósito para el universo y nuestros colegas parecen estar de acuerdo. Por otro lado, en segundo lugar, si el teísmo bíblico de Dios existe, entonces claramente hay un propósito para el universo y para la vida y se encuentra en relación con Dios. La pregunta es entonces cómo los dos lados presentaron argumentos y evidencia en contra o a favor de la existencia de Dios. Por lo que puedo yo ver, escucho del lado de ateístas es el argumento de la maldad que ya contesté y que todavía tienen que replicarlo. Tenemos un argumento para el desarrollo evolutivo, pero obviamente esto no prueba que Dios no sea el supervisor que creó la vida a través de la evolución y tampoco prueba el ateísmo. No he visto ningún argumento para el ateísmo en el debate. Entonces, aunque podemos estar de acuerdo que si Dios no existe, la vida no tiene propósito, no hemos escuchado evidencia convincente del antecedente de este condicionamiento de que Dios no existe. Por el contraste, creo que hemos escuchado 10 argumentos que enlisté para la existencia de Dios. El argumento de por qué todo existe y no nada, el argumento desde
el inicio de del universo, el que haya refinamiento del universo, el de los valores morales, los argumentos de la posibilidad de la existencia de Dios, el de David Wolpert, de la comprensibilidad del universo, número 8, el argumento de la ley como estructura del universo, número 9, argumento de Dios de la naturaleza de la elección existencial, y 10, la naturaleza misma de los seres humanos que son capaces de hacer preguntas con propósito. Todo esto, creo yo, constituye un caso acumulativo poderoso para que haya un creador, diseñador del mundo, que es el que ve lo bueno, con relación con lo cual podemos encontrar el propósito y el significado del universo. La posición que más se puede atacar es lo que dice Richard Dawkins: ¿por qué las preguntas son solamente tontas? Estas son las preguntas existenciales más profundas que se pueden preguntar, y nos rehusamos a hacer este tipo de preguntas. Reduce a los seres humanos a meros animales, que es lo que el profesor Dawkins cree. Somos pedazos de materia animados en movimiento, nada más. El amor, cuestiones de significado, todos en última instancia, son rotaciones que van por el proceso evolutivo. Pero si Dios existe, entonces claramente son preguntas significativas, son preguntas vitales para la naturaleza del destino y la existencia del humano. La tragedia sería que si Dios sí existe, y ustedes pasan por alto su propósito por creer que son preguntas tontas y por lo tanto no tienen que pensarlas, sería la tragedia última. Matt. Estoy escuchando que hay amplio acuerdo que si el universo no va a tener un propósito, entonces quiere decir que Dios no existe. Pero el universo no tiene propósito, no porque crea que Dios no exista, porque veo el universo y concluyo que el universo no tiene un propósito. Nada que ver con el hecho de que exista Dios o no. Si queremos hablarlo, también se puede, pero es sencillamente equivocado decir que hemos llegado a un acuerdo de que el universo va a tener un propósito si Dios existe. También he escuchado que se dice que no es posible llevar una vida realizándose sin lo que nos confiere Dios. Esto es terrible, un error terrible. Muchos de nosotros vivimos vidas muy realizadas con un propósito para la experiencia maravilloso y hacemos nuestros propios propósitos, pero no quiere decir que el universo tenga un propósito ni que hay un Dios que nos confiera esto. Esto es cosas que parecen que tienen un propósito, que hay una función y hay un orden en el mundo. Creo que es algo bizarro. Está ampliamente demostrado que es bastante posible que tengamos orden y patrón y complejidad en el mundo sin que haya un destino y sin que sea un diseñador de arriba hacia abajo. Y hemos escuchado de David Wolpert que la gente vive sus vidas con cosas que son otras cosas que ciencia, y es correcto, por supuesto que sí, pero esto no quiere decir que podamos encontrar esto otra cosa que sea ciencia. La definición de Dios es el Dios de las brechas. Podemos decir el monstruo del espagueti es el que existe porque se vive la vida con más de ciencia. La búsqueda de un propósito en la vida es un poquito como la búsqueda del secreto de la vida misma. La teología pensó que lo había logrado durante muchos siglos, y al comenzar la ciencia a investigar, primero dijo, bueno, sí, hay químicos específicos para la vida, y luego este argumento se fue por la ventana. Luego dijeron, bueno, va a haber un protoplasma específico, algo místico, irreductible, en organismos vivos que no están presentes en los no vivos, y luego algo químico que se llama el DNA, que explicaba todo lo que había que explicar. Y luego dijimos, el código genético va a ser muy especial, va a tener características poco comunes que no vamos a entender, pero fue una recombinación digital lineal sencilla, y encontramos que el código genético era un accidente. Y luego buscamos genes humanos, no los encontramos, teníamos los mismos 21,000 genes que el ratón, pero en un patrón y un orden diferente. Entonces, la búsqueda por un propósito en la vida es como la búsqueda del secreto de la vida. Es estar yéndose hacia atrás para tratar de encontrarlo en la física, en el Big Bang o en las condiciones iniciales del universo, en cualquier sitio, porque por el momento quizá podamos no entenderlo, pero no quiere decir que el propósito de la vida no sea entender algo. A mí no me lo parece que sea una respuesta muy satisfactoria.
David, please. Danny, please. Estoy muy de acuerdo. No es una respuesta satisfactoria decir que el propósito de vida es lo que no entendemos. Pero sí parece que en algún sentido a lo que se reduce todo esto es lo que creemos acerca de uno mismo. Si se piensa que se es un accidente de la química envejeciente, que envejece y que es la materia, que no hay nada intangible, que no hay nada espiritual, que no hay nada equívoco de esto, nada que en última instancia sea material, entonces se debe creer que el universo como un todo no tiene propósito, porque nosotros sabemos que el universo está compuesto de cosas que tienen propósito y que parece que no tienen propósito. Pero ¿qué pueden decir de ustedes? ¿El universo les habla a algún nivel? Y aquí, tanto como ustedes puedan pensar que alguien puede responder a esto de manera reductiva, decir todo tiene que ver con tu DNA, y todo tiene que ver con la forma como el polvo de estrellas, en última instancia, con un proceso muy largo que llamamos evolución, sea en física, evolución en biología que resultó en ti mismo, si esta es tu explicación para lo que tú eres, entonces sí, el universo ciertamente no tenía la intención de crearte, no tenía la intención de nada y no tenía propósito entonces. Pero podrías asirte al pensamiento, no que los seres humanos sean la única creación especial en el universo y que no haya una gran proliferación de vida en otros sitios, sino que sí hay algo especial acerca de ti. Que cuando ves a los ojos de alguien que amas, ves más, algo más que solamente una claudicación o una colocación de Adams para que esté aquí en la luz entre dos oscuridades. En realidad puedes tener un entendimiento espiritual de lo que quiere decir ser un ser humano y quizá no estás dispuesto a que esto te lo robe alguien que te ve en forma reductiva y material. Podrías pensar que tienes una relación con Dios que no puedes poner en un pizarrón, no puedes explicar, que no puedes recontarlo, pero que es nuevo, como el amor que sientes por la gente en tu vida a quien tú quieres. Supongo que cuando te digo esto, quizá este debate de lo que se trata es de si piensas que el universo es un misterio o un rompecabezas. Si crees que es un rompecabezas, es aceptable tener una explicación racional. Si eres lo suficientemente listo y lo intentamos muy arduamente y no somos patéticamente perezosos, como hace un momento nos llamaron a la gente religiosa. Pero déjenme decir lo que nosotros los perezosos pensamos. Pensamos que es un misterio. Pensamos que nunca lo vamos a dilucidar. Pensamos que tiene que ver con Dios. Michael Shermer. Michael Shermer.